Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Porque la información oportuna, la información seria, responsable, positiva, propositiva, constructiva, cándida, si quieren, es una información que sirve. Por supuesto que si hay cosas que criticar, hay que hacerlo con fundamento, con mucho respeto y con mucha consideración. Como dice el Papa Francisco, por un lado, y como decía el padre de la ética periodística, fallecido en octubre del año pasado, Javier Darío Restrepo, el periodismo también debe tener algo de humildad y mucho de humanidad, que lamentablemente nos falta mucho, lamentablemente. Entonces, vamos a intentar que aquí la información sea precisa, oportuna, exacta, responsable, humilde y humana. Me quito mi tapabocas porque vengo de la calle y conservando la distancia a metros, a metros, a metros, papá, a metros. Así de sencillo, porque yo quiero ser responsable, muy responsable. Bueno, empecemos diciendo que hoy es el Día Mundial de los Bosques Tropicales, lo que es muy, pero muy importante, porque estos bosques tropicales contienen el 60% del carbono de la vegetación terrestre. Y según el Banco Interamericano de Desarrollo, la deforestación está generando un gran daño a la humanidad, representando cerca de un 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. Entonces, este día es muy importante para llamar a la conciencia sobre la necesidad de mantener esos bosques tropicales. Diana María Montoya Velilla es la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, haciendo la invitación a la conciencia. Por eso, en la conmemoración del Día Internacional de los Bosques Tropicales, resaltamos su importancia para el desarrollo económico y el mantenimiento de todas las formas de vida, pues regulan el ciclo del agua, reducen los efectos del cambio climático, contribuyen al equilibrio del oxígeno, evitan inundaciones, derrumbes y deslizamientos y son el hábitat de gran cantidad de especies. La Secretaría de Medio Ambiente, a través de nuestro equipo de Ecosistemas y Biodiversidad, seguirá con su compromiso de implementar acciones de protección en los cerros tutelares, el Alto de San Miguel, el Jardín Circunvalar y las cuencas abastecedoras internas y externas de acueductos para que se minimicen en gran medida la destrucción de estos ecosistemas y contribuyamos a su conservación y protección. Bueno, gracias, secretaria de Medio Ambiente. Ojalá seamos juiciosos y ojalá, pues, si no vivimos en un bosque, porque hoy es el Día del Bosque Tropical, pues, hombre, desde nuestras casas o donde nos encontremos, hagamos todo lo posible para aportarle al mantenimiento sano de nuestro ambiente. Recuerden que el medio ambiente es un derecho de tercera generación y yo he venido insistiendo toda la vida de que debería convertirse en un derecho fundamental autónomo, porque es que muchos lo conectan a la hora de una tutela, por ejemplo, con el derecho a la salud y el derecho a la vida, pero debería ser de una vez un derecho autónomo porque la vida y la salud de la humanidad depende de un ambiente sano. Ya les dije ahorita, los gases, las emisiones de las deforestaciones producen lo que se llaman gases de efecto invernadero. Piénsenlo. Sí, gases que se van quedando acumulados como si fuera una cubierta la que tuviéramos nosotros encima. Y entonces ello contribuye al calentamiento global y al cambio climático que está generando tantos problemas. Bueno, conciencia. San Antonio de Prado es un corregimiento del municipio de Medellín donde hay presencia institucional, no toque de queda como ocurrió en el barrio Santa Cruz empezando el mes de junio y hasta la mitad del mes de junio por la indisciplina social de la gente frente al COVID-19. No hay toque de queda, pero sí hay presencia institucional para que la gente tome conciencia de que debe participar. Entre otras, como digo yo, que me gusta ese muñequito, enseguida antes de comerciales lo vamos a mostrar. A metros, a metros, a metros, papá, a metros, por la salud de todos. Vamos a ver a Juan Pablo Ramírez, quien es el secretario de Participación Ciudadana, diciendo de la toma institucional a San Antonio de Prado. La idea es llevar un mensaje de prevención, de cuidado, e invitar a las personas a mantenerse alerta en el cuidado frente a la COVID-19. Vamos a llevar este mensaje invitándolos a no bajar la guardia. Somos
un mismo equipo para vencer a esta enfermedad. Hoy no somos funcionarios contra la población o contra la comunidad, no, somos un equipo trabajando juntos. Nuestro único enemigo es este virus que debemos vencer. La COVID-19 hoy nos une como sociedad, nos une como ciudad, y la invitación es esa, a unirnos y a seguirnos cuidando. Medellín nos cuida y nosotros cuidamos a Medellín, a esa Medellín imparable. Así, hombre, así es de sencillo. Y suena una cantaleta tan aburridora, pero la verdad, ayer fue un día terrible, ayer fue un día en que se dispararon, se duplicaron los contagios y también el número de muertes se contagió, se duplicó este miércoles, este jueves, ya estamos a viernes, y entonces esto no es jugando, definitivamente no es jugando. Estamos hablando de 9.744.833 contagios en el mundo, o sea, vamos para 10 millones ya mismo, y son 493.803 las personas que han lamentablemente fallecido. Ahí está, lo están viendo ustedes, no estoy diciendo mentiras. Gracias a Roilaf Slats, que es la página que nos permite estar conociendo permanentemente el número de contagios en el mundo. Estados Unidos sigue siendo el de mayor número de contagios con 2.515.518. Todavía no aparece Colombia, pero estamos como en el lugar 20 y puntica. Y si seguimos indisciplinados, con seguridad, vamos a empezar a escalar. Y esa escalada no es honrosa. Así que vamos a comerciales. Y recuerden, a metros, a metros, a metros, parcero, a metros. Vean y verán. El virus entre nosotros continúa camuflado, nos toca estar bien filosos y dale al autocuidado usando el tapabocas, jabón antibacterial y otra muy importante, distanciamiento social. A metros, a metros, a metros, parcero, a metros. Si estamos en la calle, en el mercado o el metro, no hagamos tumulto, parce. Entre nosotros, 2 metros. Aunque luzca exagerado, el contagio hay que evitar. Si nos hacemos lejitos, no se nos va a pegar. A metros, a metros, a metros, madrecita, a metros. Así el chisme esté muy bueno y abrazar una elegancia, debemos tener cuidado y mantener la distancia. Nos toca ser prevenidos para cuidar la salud. Yo ya me hice a metros y ahora solo faltas tú. A metros, a metros, a metros, mi papá. Paga antes del 31 de octubre y ahórrate todas las sanciones, todos los intereses y el 20% del capital. ¡Imperdible! Más información en www.itagüí.gob.co. Alcaldía de Itagüí, ciudad de oportunidades. Colombia es uno de los 12 países más ricos en biodiversidad en el mundo. En total tenemos más de 56.000 especies de animales registrados en el país. Cada especie cumple una función fundamental dentro del ecosistema y la extracción de su hábitat representa un gran desequilibrio para toda la naturaleza. Recuerda que si durante estos días ves un animal silvestre cerca de tu hogar, no le hagas daño, déjalo que siga su camino, no te va a lastimar. Siempre de las maneguetas. He aprendido, ¿no creen que no? Cuando yo llego del pueblo, que voy al banco, al súper, llego a la casa, me quito la ropa, me meto a la ducha, otra vez me he visto con ropa limpia. Me he cuidado manteniendo el tapabocas, lavado de manos, usando el gel, el alcohol y midiendo la distancia. Unidos. Gobernación de Antioquia.
En la Contraloría General de Medellín vigilamos los recursos públicos del municipio de forma justa, eficiente, transparente, efectiva e independiente. Contraloría General de Medellín, control eficiente, ciudad sostenible. Saludamos a Nicolás Alberto Echeverri Albarán, representante a la Cámara, miembro de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que tiene que ver con temas, entre otros, ambientales, y experto en estos temas ambientales, por eso es que se conoce como el econgresista. Bienvenido, Nicolás Alberto Echeverri Albarán, a Sinergia Informativa. Roger, un cordial saludo para ti, toda la mesa técnica, el equipo de trabajo de Cosmovisión y de Sinergia Informativa y obviamente para todos nuestros televidentes. Hoy es el Día Mundial de los Bosques Tropicales. A ver, usted como congresista, pues háganos la recomendación, lo importante de tener en cuenta este día, no como una fecha más. Organizaciones como la ONU, por ejemplo, se pronuncian declarando el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Hay que decir que esos bosques tropicales, Roger, son el 40% de la superficie total del globo terráqueo y en él habita el 80% de la diversidad del mundo, entre ellos la diversidad cultural y la diversidad lingüística a todos los niveles. Son ecosistemas de máxima alerta. Colombia, por ejemplo, en el tema de la Amazonía y del Pacífico, hace que seamos uno de los países más mega biodiversos del planeta que hoy están en alerta roja en esos más de 58 millones de hectáreas a una temperatura superior a los 24 grados, llegando a los 27, de unas características de hojas anchas, donde hay todo un reservorio genético de todo tipo de especies estén en peligro por temas como la deforestación y temas como el cambio climático. La invitación es a quién específicamente, porque yo decía ahorita que pues yo no vivo en medio de los bosques, yo vivo en la ciudad y mucha gente vive en zonas urbanas. Entonces, esta invitación es para quién específicamente, a mantener, cuidar, defender, promover los bosques tropicales de este planeta, nuestra Tierra. Roger, yo creo que fundamentalmente el compromiso de los gobiernos por tener políticas y planes de manejo especiales, sobre todo en Colombia. Los parques naturales nacionales son unas reservas en las cuales tenemos bosques tropicales, como por ejemplo la Cueva de los Guácharos, el Farallones de Cali, por ejemplo, el Cañón del Río Claro en Antioquia, en Quimbaya, en Tatama, y son algunos con posibilidades de ecoturismo y muchos de ellos habitados por ciudadanos, donde hay modos de producción inadecuados que atentan contra estos ecosistemas. Pero fundamentalmente, Roger, es la lucha contra la deforestación y obviamente el cambio climático. Se hace necesario a todos los niveles, Roger, que busquemos todos los mecanismos desde el gobierno nacional y desde la conciencia cultural de los ciudadanos para concientizarnos de que estos bosques que están cercanos a la línea del Ecuador, por eso esas humedades y por eso conservan luz toda mayor parte del tiempo y hacen que ese trópico pues nos devuelva a nosotros el equilibrio que necesitamos en las ciudades, que necesitamos en la globalización del aire, de la adaptación al cambio climático, y se hace indispensable que lo visualicemos como ecosistemas fundamentales para mantener el equilibrio de toda la humanidad. Oiga, me da la oportunidad usted, Nicolás Alberto Echeverri Albarán, al hablar de globalización del aire, de recurrir a este fenómeno de las arenas del desierto del Sahara al norte del África, del continente africano, y que nos están afectando. Bueno, están llegando al Valle de Aburrá y llegaron también a la jurisdicción de Cornare, en el oriente antioqueño. Eso de alguna manera nos llama la atención sobre que lo climático, lo ambiental, es también global. Claro, como en lo económico, nosotros apenas a partir del 91 entramos en el tema global de la globalización de la economía. Culturalmente también nos demoramos mucho para que mundialmente entendiéramos la transfronterización del aire, lo que suceda en cualquier otro estado, continente o sitio también nos puede afectar porque es un solo planeta, una sola de fenómenos como el de ayer nos pueden a nosotros decir que
igual que el COVID, por ejemplo, que lamentablemente afectan a la humanidad, que tienen que ver con temas ambientales, con temas de mal manejo de la genética de muchos experimentos o de mal uso de animales, por ejemplo, el tema del murciélago en China, y el tema del aire es fundamental. Es decir, lo que suceda en cualquier lugar del planeta nos afecta a todos. Bueno, y último comentario, Nicolás Echeverría Alvarado, usted como congresista, yo vuelvo a insistir, qué bueno que el medio ambiente, derecho de tercera generación, fuera un derecho fundamental autónomo. ¿Eso será posible alguna vez? Yo creo que el derecho ambiental, que también es muy nuevo, es un derecho que es transversal a todas las actividades del ser humano y para mí es el principal de los derechos de quinta generación. Uh-huh. Es un derecho que necesitamos incorporar. No es, es imposible separarlo. En los países más desarrollados, el tema ambiental no es un tema independiente de ninguna actividad humana, ni económica, ni social, ni cultural, sino que es un tema que tiene que ver con la vida, con la salud, con la vida de todos y con la salud pública. Exactamente. El derecho de los pueblos, así aparece en nuestro ordenamiento jurídico. Nicolás Vélez Echeverría Albarán, congresista, representante de la Cámara, miembro de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, gracias por habernos acompañado hoy a hablar de estos temas tan importantes por la salud y la vida de la humanidad. Roger, un abrazo, muchas gracias. Vamos a un corte para mensajes y ya retornamos. ¿Te has preguntado qué se necesita para que puedas estar en tu hogar, para que funcione un hospital, para seguir moviéndonos, para que la noche se sienta segura o para producir y cocinar los alimentos? Se necesita el esfuerzo de más de 7.500 personas, lugares que conviertan el agua en energía, acueductos que te entreguen agua limpia con solo abrir la llave. Se necesita que el gas pueda vencer la distancia. Y lo más importante, necesitamos contar contigo, porque gracias a tu compromiso y a nuestro trabajo para seguir llevándote los servicios públicos que necesitas, unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Colombia es uno de los 12 países más ricos en biodiversidad en el mundo. En total tenemos más de 56.000 especies de animales registrados en el país. Cada especie cumple una función fundamental dentro del ecosistema y la extracción de su hábitat representa un gran desequilibrio para toda la naturaleza. Recuerda que si durante estos días ves un animal silvestre cerca de tu hogar, no le hagas daño, déjalo que siga su camino, no te va a lastimar. Paga antes del 31 de octubre y ahórrate todas las sanciones, todos los intereses y el 20% del capital. ¡Imperdible! Más información en www.itagüí.gob.co. Alcaldía de Itagüí, ciudad de oportunidades. Bueno, el protocolo de bioseguridad que asumimos acá en el parqueadero es algo que hacemos por seguridad de los empleados y de nuestros clientes. Tenemos de todo. Empezamos con una inspección de los vehículos que entran, tenemos desinfección de calzado y desinfección de manos también con producto. Las medidas de bioseguridad es algo que tiene que tomar en serio. Yo creo que no hay nada más valioso en este mundo que la vida. Unidos. Gobernación de Antioquia. Qué buena noticia esta. El SENA, en la celebración de sus 63 años, tiene el índice más alto de favorabilidad y de confianza entre los colombianos, de acuerdo con una firma realizada por la, con una encuesta realizada por la firma consultora Jan Haas. Tiene mayor
confianza que la Cruz Roja, que el Ejército Nacional y que algunas alcaldías principales del país. Eso es muy importante. Entonces hay que felicitar a toda la familia Sena que está liderando Carlos Mario Estrada Molina. Y pues definitivamente tiene que ser por algo, ¿no? Porque dice el presidente Yanjas, Osvaldo Acevedo Gómez, que para ellos el Sena es una institución muy admirada y con mucha confianza porque está claramente demostrado, además con esta encuesta, entre más de 30 personas, lo que da un porcentaje de positividad del 95%. Muy bien, saludemos a Hugo Díaz, él es jefe territorial a Aburrá Norte de Corantioquia. Bienvenido a Sinergia Informativa, Hugo Díaz. Roger, una feliz tarde para ti y para todos los televidentes. Bueno, cuéntenos, hombre, a propósito de la decisión que tomó Corantioquia de suspender obras en una vereda de Santa Elena, donde está construyendo un proyecto de vivienda que llama Ecoaldea del Oriente. ¿Qué fue lo que pasó? Roger, sí, nosotros hace un tiempo veníamos indagando por una cantidad significativa de quejas que venían presentando usuarios y entidades frente a un proyecto urbanístico que se estaba desarrollando en este sector del corregimiento de Santa Elena. Tuvimos la oportunidad de verificar en terreno la existencia de dicho proyecto y una vez verificado también en nuestros sistemas de información, en el archivo de la corporación, logramos evidenciar que dicho proceso se estaba desarrollando sin ningún tipo de licenciamiento y mucho menos sin ningún tipo de permiso ambiental que requiere un proyecto de la magnitud de este proyecto que se estaba desarrollando en Santa Elena. ¿Y esos permisos ambientales son necesarios para precisamente evitar que el proyecto atente contra el ecosistema? Porque tengo entendido que fueron 11 hectáreas las afectadas y que dijo la directora de Corantioquia, Ana Ligia Mora, que la recuperación demora cerca de 40 años. Roger, mira, este proyecto tiene varias circunstancias que agravan la situación. Es un proyecto que se está construyendo un número específico de unidades habitacionales y resulta que las densidades de Santa Elena, que es el número de viviendas por hectárea, y el plan de ordenamiento territorial que determina los tipos y los usos del suelo, tienen una limitante, no solamente para construir esta cantidad de viviendas, sino para hacer este tipo de desarrollos en el sector donde actualmente se venía ejecutando esta obra. Entonces, es una afectación directa, como tú lo dices y lo ha repetido la directora, es una afectación directa a diferentes recursos naturales renovables. Estamos hablando de todo el ecosistema de Santa Elena contiguo al Parque Arví, en términos de la flora, en términos de la fauna, en términos del agua. Estamos hablando de una cantidad significativa de árboles talados, de superficie del suelo removida sin ningún tipo de autorización, de vías y kilómetros de vías desarrollados y no se contaba, vuelvo y repito, con ningún tipo de permiso o licencia que permitieran este tipo de desarrollos, este tipo de intervención de este recurso natural. Yo no sé si se ha exagerado o no, Hugo Díaz, pero el túnel de Oriente que estuvo parado porque supuestamente esas obras de infraestructura afectarían mucho, entre otras, el agua para Santa Elena. Yo no sé si es exagerado, repito, pero según le escuché a la directora de Corantioquia, produjo menos daño que este trabajo que estaba haciendo allí en esta ecoaldea del Oriente. Mira, lo que pasa es que son proyectos diferentes. Digamos que aquí hay una remoción de masa, tala de árboles, instalación de pozos sépticos, toma de agua sin autorización. Digamos que hay otro tipo de circunstancias, pero la afectación, que es lo que estamos en estos momentos valorando y midiendo, como tú lo dices, habla de una afectación específica al bosque, que es una reserva natural donde se producen aguas que surten diferentes acueductos, no solamente de Santa Elena, sino de Medellín. Ajá. Entonces estamos hablando de diferentes circunstancias de dos proyectos, pero ambos tienen una medición frente a su impacto, que es lo que en estos momentos estamos valorando específicamente en este proyecto, y es qué tanto daño se causó al medio ambiente, a los recursos naturales renovables en este proyecto,
con respecto a los recursos afectados. Muy y bien. Frente a esta tasación, determinar cuál va a ser el monto de la sanción, que es diferente a las demás sanciones o procesos que podrán determinarse por parte de la Alcaldía de Medellín y otras autoridades competentes. Y puede ser rápidamente, ¿puede haber sanción penal? Pues te cuento, Roger, que nuestra competencia es netamente ambiental, ya. Pero si en algún momento por alguna autoridad, en este caso la Fiscalía, se requiere algún tipo de información que se pueda llegar a un proceso de esta índole, pues nosotros como entidad protectora del medio ambiente remitiremos los respectivos informes con las observaciones y el peritaje que hicimos como entidad autorizada y competente en el tema, y ya serán las autoridades competentes las que determinen si hay o no motivo para llevar a cabo una investigación penal en este caso. Hugo Díaz, jefe territorial Aburrá Norte de Corantioquia, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en su labor, le deseamos. Roger, muchas gracias a ti. Un saludo muy especial a todos los televidentes y una invitación muy importante a todas las personas que quieran desarrollar cualquier tipo de proyecto en el cual se involucren recursos naturales renovables, a que llamen a la corporación, a las autoridades competentes, que nosotros estamos prestos a darle la asesoría, el acompañamiento. Perfecto. Para que no se cometan arbitrariedades e irregularidades como las que se cometieron en este proyecto. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo Díaz. Yo me voy ya para la calle, me pongo mi tapabocas porque yo soy responsable, como deberíamos serlo todos, hasta que nos digan que ya esa bendita pandemia está lejos de nosotros. Y ojo, a metros, a metros, a metros, parcero, a metros. Gracias, chao.